Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Sabor Lucentino, aunque en este caso será más bien Sabor Cordobés, porque nos hemos desplazado hasta Córdoba capital. En una calle muy céntrica, en la calle María Auxiliadora, se encuentra el restaurante que tenemos a nuestra espalda, la Sociedad de Plateros, que data pues de la década de los 30 del pasado siglo XX. Aquí vamos a cocinar pues la cocina, los platos más tradicionales de la gastronomía cordobesa, con materias primas, como siempre, de calidad y con muy buen sabor. Así que si les parece, pasamos ya y nos ponemos a cocinar. Manolo, hola, Hola, buenas, ¿qué Victoria, ¿qué pasa? hay? Buenos días. Pues nada, que nos estaba esperando aquí en tu casa, Aquí, ¿no? pero con las puertas abiertas. Hemos dado una Bueno, vueltecita por el barrio, un barrio muy bien. precioso el que Vale, tenéis aquí. habéis visto los patios, ¿no? Que están ya floreciendo casi, ¿no? Precioso, Muy bien, precioso. muy bien. La verdad que tenéis un sitio que si es bonito fuera, aquí dentro Aquí de todo. también, ¿eh? Pásalo, vamos a ver, si ¿sí te Espérate, parece? coméntanos un poquito antes de entrar, que ahora nos lo enseñé un poco, algo de la bodega para Mira, entrar un poquito y la Sociedad conocerla, Platero. ¿no? Mira, la Sociedad Platero es un ente que se fundó hace en 1868, un ente sin ánimo de lucro. Era una serie de joyeros y plateros que ponían una cuota por si alguno caía malo, o una crisis similar a esta, entonces pusieron una cuota. Entonces vieron que no vendían, que no gastaban el dinero que de la cuota que estaban poniendo, porque era gente joven y no se ponía ninguno malo, porque esa fue la primera mutua que se fundó en España. Ellos no lo sabían entonces, pero fue la primera mutua que Es se muy fundó. curioso, ¿no? Varias, varias. Entonces era por si alguno caía malo o se quedaba sin trabajo, pues ayudarlo, ¿no? Entonces vieron que no, pues cogieron vino, mentira moriles, y aquí en el Portal de Uno en Córdoba, pues empezaron a vender vino. Les dio muy, muy buen resultado hasta que llegaron a comprar una casa y traer una familia de Montilla a que vendiesen el vino y abajo tuviesen el despacho, ¿no? Así fueron creando varias tabernas, ya tenían tres tabernas cuando se decidieron aquí atrás, que había unas naves grandes, comprarlas y poner su propia bodega de crianza de Montilla Morila, ¿no? Empezaron a vender y siguieron. Esta casa no existía, existía una que hay aquí a la espalda, ¿no? Siguieron poniendo tabernas hasta que ya tenía, esta fue la tercera y la cuarta. Entonces, en el 1931 compraron esta casa, que ya los antiguos dueños, era una casa señorial, la tenían, vinieron a menos y se la alquilaron a vecinos. Pero como le da mucho problema a los vecinos, la compraron en la ciudad de Platero y la transformaron en taberna. Esto es un patio de vecinos con una casa de vecinos, una casa auténtica de casa de vecinos, ¿no? Y desde el 1931 pues está esto funcionando como taberna y hasta ahora pues muy bien. Varias generaciones, no la mía, pero muchas familias de Montilla, de Monturque, de la zona de la comarca, la que ha pasado por aquí para regentar este sitio. Y ahora pues desde hace 14 años pues me ha tocado a mí. Yo me quedé con esto y aquí estamos defendiendo, ¿no? Con más honores que penas, Y vamos. siempre mucho renombre, ¿no? Muy conocido este Sí, hay restaurante. muchos, hombre, ten en cuenta, la Ciudad Platero ya de por sí, medalla de oro de la ciudad, reconocimiento cordobés del año por el diario Córdoba, tiene muchos reconocimientos, ¿no? Es muy popular, aquí por ejemplo, ya Pío Baroja ya hablaba en su Feria de los Indiscretos, en sus libros, ¿no? Juan Bernier, Pablo García Baena, hablaron de esta taberna, de ese platino con el verde que daba el olivo que tenemos aquí en el patio, en fin, que es un sitio muy cultural, muy sonado, además porque este siempre está ligado a la cultura de Córdoba, tanto en el vino como en el vivir del día a día. Y aquí en la taberna para hacer un tal familia, ¿no? Que viene de fuera porque venían sus abuelos, vengo a ver dónde venía mi abuela a tomar vino, tal, en fin, a un sitio muy que no es una taberna de paso, ¿no? No es una taberna de paso donde la gente se puede sentir un poco extraño, un poco en un sitio ajeno, ¿no? La gente cuando entra aquí a las puertas, se entra a su taberna, a su casa, ¿no? Que no entra a una taberna, ¿no? O sea que para nosotros es importante ese sentimiento de la Sí, gente. eso destacado y también decir que estáis abiertos todos los días de la semana, ¿no? Que cualquier día que pasemos, que vengamos a Córdoba, podemos acercarnos por aquí por María Auxiliadora y llegar a vuestra taberna. Claro, estamos abiertos todos los días de la semana, todos los días del año, menos Navidad y año Nochevieja y eso, pero vamos, los demás todos los días del año estamos abiertos. Si no cerramos ningún día porque no está la cosa para cerrar, está la cosa para funcionar y para trabajar, ¿no? Que tenemos para suficiente personas para ir turnándonos en el descanso y así pues mantenemos la taberna siempre Es abierta. decir, que aunque sea sociedad, ha abierto a todo el Sí, mundo. la Sociedad Platero es el nombre, ¿no? El nombre de la mutua. Después, esto es la taberna Sociedad Platero de María Auxiliadora, ¿no? Una taberna abierta a todo tipo de público, por Bueno, la supuesto. gastronomía de toda la vida tradicional, La ¿no? tradicional de toda la vida, exactamente, con los productos de toda la vida, el aceite de toda la vida, el vino de toda la vida, nuestro pan de toda la vida, exactamente. Pues eso promete mucho y apunta alto, ¿no? Porque seguramente que tenemos unos platos deliciosos los que nos va a preparar.
Bueno, vamos a preparar, si te parece, un revuelto bacalao dorado, porque aquí nosotros cuando nos quedamos con la taberna, pues quisimos darle un valor añadido, porque aquí en las tabernas de Córdoba hay muy buena gastronomía, hay muy buen vino, hay muy buena cultura y muy buenas tapas, ¿no? Entonces habría que destacar en algo, yo sé que no había nadie dedicado al bacalao, entonces yo he dedicado casi la mitad de la carta, de los 60 platos, casi 30 a diferentes tipos de bacalao. Y vamos a hacer el plato de bacalao que más demanda aquí la gente, que es revuelto bacalao dorado. Uh-huh. Plato sencillo, rápido y que a la gente le encanta. Después vamos a hacer un solomillo del Valle de los Pedroches, con champiñón, ¿no? Con nuestro vino oloroso de Montilla Moriles, y después pues, una leche frita, que es una postre pues, muy tradicional. Porque sigan con nosotros, que van a aprender a hacer esos otros platos, que seguramente que están deliciosos, ¿no? Pues están muy buenos. Están también muy... ahora enseñar lo que tenemos aquí, que no es poco. Ahora vaya a ver el local y la cultura que reintamos aquí. Venga, pues Manolo, vamos a pasar a ver. Venga, vamos. En pleno centro de Córdoba capital, en un edificio adquirido por la Sociedad de Plateros, se encuentra este mítico restaurante que data de 1930 y que forma parte ya de la historia de la ciudad de la Mezquita. Situado en la calle María Auxiliadora, muy cerca de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, donde se encuentra la imagen del venerado Jesús rescatado y de la Avenida de Barcelona, encontramos esta sede de la Sociedad de Plateros y regentada desde hace ya 14 años por el cocinero cordobés Manuel Bordallo. La tradición y la cultura cordobesa reina en cada uno de sus rincones, desde su fachada adornada por flores típicas dependiendo de la época del año y con los colores albero y rojo que llaman la atención del visitante y lo invitan a entrar. Una vez allí nos recibe una barra similar a la de una taberna de antaño, donde son muchos los cordobeses visitantes que se acercan a degustar algunos de sus afamados vinos, como el platino o la peseta, fermentados en las bodegas de este restaurante cordobés. También dispone de una alacena donde encontramos estos productos y otros muchos procedentes de la provincia y de otros puntos de Andalucía. Ya en el interior llama la atención su arquitectura y amplitud, propia de la casa de vecinos, que era este edificio antiguamente. Las columnas y arcos típicos de la arquitectura cordobesa, con reminiscencia a la mezquita catedral, nos ofrecen un sabor a tradición que nos hace presagiar la calidad de sus platos. Las macetas o los mantones de Manila son ejemplo también de la proyección de este restaurante al turismo, cada vez más presente en esta ciudad patrimonial. Tampoco podían faltar láminas con la imagen de la más famosa mujer morena, la que inmortalizó el gran pintor cordobés Julio Romero de Torres. La sede de Sociedad de Plateros María Auxiliadora es un edificio dinámico abierto a la ciudadanía. Muestra de ello son los distintos salones, sede, muchos de ellos de colectivos artísticos como el Círculo Flamenco Cordobés y teniendo cabida también la copla o el cante hondo a través de espectáculos que se celebran todos los viernes. También es sede de la exposición permanente de los lienzos del pintor reconocido internacionalmente Francisco Arroyo Ceballos. Además podemos encontrar una interesante biblioteca donde adquirir algunos de sus ejemplares y disfrutar también con la lectura.